Queen, 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 queen. Bienvenidos a vuelta a su programa What the 40. Bienvenidos también al Wellness Core, esto es de buena onda, para que usted continúe su día de la mejor manera posible. Y en el día de hoy tengo una cita que está en inglés, pero la voy a traducir porque es bien cortica y dice: soy un ser emocional y yo necesito honrar eso. Eso es verdad. Tú tienes que entender que somos seres que tenemos emociones. Nuestras emociones a veces pueden ser, podemos controlarlas, a veces nos da un poquito más de trabajo. Por eso existen los psicólogos, los terapeutas, y tú poco a poco puedes ir como moldeando las situaciones que tú tienes internas tuyas, conociéndote. Pero tienes que honrarlo eso, de que tú eres un ser emocional y que a veces sí necesitas ayuda, a veces sí necesitas un recurso extra, ir a terapia. Me encanta que hoy en día se está hablando más abiertamente de ese tipo de cosas, de que todos tenemos nuestras luchas internas. Entonces, a ti que me escuchas, si sientes que estás en una situación donde no estás en control, donde necesitas ayuda, valga la redundancia, donde estás abrumado, busca esa ayuda, busca, tómate ese break, haz lo que tú tengas que hacer para encontrar esas herramientas en esa situación que estás. Y a veces esas herramientas son para toda tu vida y puedes compartirla con personas cercanas a ti. O sea, puede ser un ente también de ayuda, un ente de luz para tus seres. Yo odio eso. ¿El qué? Ente de luz. Eres luz. Cuando yo leo esos comentarios que les escriben a la gente de que eres luz, a mí me escriben eres luz y yo lo borro. Me molesta. O sea, qué friki responsabilidad. A mí no me diga que yo soy luz, yo pero, no soy luz. Pero tú no tienes que ser luz siempre. Tú puedes ser luz no en un momento. No soy luz, ¿qué es eso? Lugar, sí, así es luz. Yo no soy luz. Yo soy Graciela y no quiero ser pero, ejemplo de nadie. Pero tú dijiste que es un ente de información. No puede ser un ente de información, de ayuda, ayuda y, no y luz. No, luz, eso, ese positivismo así a mí no me gusta. No me gusta. Pero no es que tú vas a ser una lumbrera siempre. Ni lumbrera ni bombillo. No quiero. No me diga que soy luz. Señores, y hasta aquí. Wow, qué switch ese Wellness Go, No, es que no me gusta. Mira, todo pulito. Un rock. Busque su ayuda. Pero una canción de Bad Bunny, pues ese es el Wellness Go. Busque ayuda. Para VIP, para VIP. Saluden a ti, vamos, tú renuncias. Empezó con ojito lindo y terminó con el VIP. Para VIP, para VIP. No me gusta eso de que tú eres luz. Yo no soy luz, yo soy Graciela, con luces y sombras. Tú no eres luz, ni tú eres luz. Aquí todo el mundo. Pero yo puedo ser luz en algún momento de mi vida y luego ser sombra. Por un ratico. Exacto. Pero usted no es luz. Pues yo te dije, eres luz siempre. Usted no es luz. Ni yo soy luz. Nadie es luz. Lu García es luz. Señor. Y hasta aquí el luz. Ay, Dios. ¿Cuál es la cosa hoy? Claro. Y ranqui tanqui, tunqui tanqui. Colmado, señores, bienvenidos al Colmado de la Noticia, donde no te fiamos cervezas, pero sí las primicias. Graciela, cuéntame qué luz de noticias tenemos el día de hoy. No me da con luz. Oye esto, señorita, esto es una noticia seria, muy triste. No entiendo por qué aquí se ven desapareciendo gente, eso es nuevo ahora. Gente desaparecía cada rato. Continúa la búsqueda de Alexander Sanz Díaz. El pasado lunes salió de su residencia sin que hasta el momento se tengan conocimiento de su paradero. El equipo naranja peinó varias zonas del malecón de Santo Domingo y otras zonas aledañas al Parque Mirador Sur, donde fue visto por última vez. La madre de Alexander pidió a la población que si lo ven, deténganse y quédense con él hasta que nos llame llame a la policía y contactar, atención aquí, el número es el 829-409-6719. Si usted se encuentra con Alexander Sanz Díaz, la madre pide que se queden con él y llamen al 829-409-6719. Así es. País duró 48 horas sin apagones. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó el sábado que ya se arregló el problema de los apagones porque entró en operación la planta Estrella del Mar 3 de la empresa de electricidad Seaboard. Aparte de que Falcondo y la Barrick aportaron 100 megavatios y Eje Jaina aportó 50 megavatios de su planta Sultana del Este y puso otra vez a funcionar Jaina TG con 85 megavatios. El ministro de Energía y Minas dijo que los apagones vienen desde el gobierno pasado, diciendo que no se planificaron ni trabajaron a tiempo en la instalación de nuevas unidades de generación.
También dijo que en el 2020 recibieron un sistema eléctrico sin reserva y al momento de que hubo que dar mantenimiento se dio el déficit de generación. Mientras tanto, el PLD, 2 años fuera del poder, invitó este viernes al gobierno de Luis Abinader a explicarle a la población las reales razones por las que se han producido largas tandas de apagones en los últimos días. Ahora, yo te digo que ese partido opositor es arrestado. Sí. Oiga lo que está pidiendo explicaciones. Si estaban en el poder, no hicieron nada. Exacto, como que no había apagones cuando está el PLD. Yo te digo a ti. No había. Como si éramos luz. ¿Qué? No éramos luz. Literalmente no éramos luz. Y oye, como es un hecho histórico. Oye, cómo lo ponen. Ya tenemos 48 horas sin apagones. Eso es lo máximo que ha pasado. Esa fecha se va a celebrar. Seguimos con las informaciones. Somos luz, oye eso. Salud qué pública. Salud una mala palabra. Pública. Vaina, oye eso. Salud pública emite alerta preventiva por viruela del mono. Mira, eso me tiene mal. La República Dominicana emitió eso una... Eso me tiene oscura. Ya está bien, voy a parar. La República Dominicana emitió una alerta epidemiológica preventiva por la presencia de la viruela símica o del mono en otros países, sobre todo en Estados Unidos. Salud Pública informó que a principios de mayo de este año fueron diagnosticados los primeros casos en Reino Unido, luego de una persona viajar a Nigeria. Y ahora se reportan casos en quienes nunca habían viajado o estado en contacto con un caso diagnosticado o relacionados con viajes. La viruela del mono es una enfermedad rara provocada por un virus transmitido de los animales a las personas. Tiene un periodo de incubación de 6 a 16 días, aunque puede variar entre 5 y 21 días. Los síntomas de la viruela son similares a los de la ya erradicada viruela, aunque algo más leves. Fiebre, dolor de cabeza muscular y de espalda, escalofríos y agotamiento. Con frecuencia hay inflamación de los ganglios y una erupción cutánea que comienza en la cara y se extiende a otras partes del cuerpo, principalmente manos y pies. Bueno, como si que es no. Similar a la viruela, a mi medio viruela cuando yo tenía como 13 años y es algo totalmente horrible. Te salen esas ronchas y todas esas bolas por todas las partes del cuerpo. Te pica también. Te pica. De hecho, hasta cuando tú vas a orinar y de todo. Ay, Dios mío. Mira, en la zona del cuerpo donde hay más calor, se supone que te salen más bolitas de esas. Y tú no te la puedes topar ni arrancar porque si no... Entonces, ¿qué pasa? Se queda manchada la piel. ¿Tú sabes qué pasa? Que la viruela del mono no son esas ronchitas. Son más grandes. Mira, son unas canicas. Aquel fuerte. Ronchón. Óyeme, esto es la República... Eso eres tú, lo acabas de leer. Llegan 31 toneladas de latas de leche en polvo para combatir la escasez en los Estados Unidos. Un avión procedente de Alemania con más de 31 toneladas de leche en polvo para bebés aterrizó en la mañana de este domingo en los Estados Unidos, país que sufrió un importante desabastecimiento según imágenes difundidas por canales de televisión estadounidenses. El presidente Joe Biden había anunciado poco antes en Twitter que un avión cargado con más de 70 mil libras de leche de fórmula está a punto de aterrizar en Indiana. Estados Unidos vive desde hace varios meses esa escasez de leche infantil provocada por problemas de abastecimiento y laborales vinculados, como siempre, al COVID-19. Y agravada luego por el cierre en febrero de una fábrica que se llama Abbott, que estaba en Michigan. Luego, algunos de esos productos fueron sospechados. Oye, se sospechaba que esos productos habían provocado la muerte de 2 bebés. Entonces, se cerró esa fábrica en Michigan por eso. Y también en Estados Unidos la gente no quiere trabajar. Tenemos llamada. Tenemos una llamada. Hello. Hola. ¿Eres Hola, Luz? Hola, buenas tardes. Cuéntanos. No soy Luz, soy María Isabel. Exactamente, así me gusta. Mira, una aclaración. Lo que a uno le da cuando uno está pequeñín, así usualmente, es varicela, no es viruela. Rosemary. Ajá. Pero eso tiene escultura genética, porque hablamos todos bien. Entonces, baja un poco la cama, pero disculpa, me baja un chin la cama que no la escucho. ¿Sí? Ahora sí, cuéntanos. Ajá. Entonces, la que está erradicada es la viruela del mono. Viruela, no, la del mono no, se está ahora. La que está erradicada es la viruela que inicialmente
se contagió de a partir de las vacas. Entonces, el beneficio para la humanidad, porque de aquí se comenzaron las vacunas, por eso se llaman vacunas. Oye. Fueron sacadas las primeras de la vaca y fueron de la varicela. Eso está erradicado, hay muestras en laboratorios especializados. Entonces, ahora la del mono, que en África, justamente en África Occidental, se ven casos que ahora se ha dispersado. O sea, que la viruela de la... Pero son similares, las dos enfermedades tienen los mismos síntomas, casi con la misma ronchi y no, de todo. No, realmente, porque la viruela son unas ampollas llenas de pus, que se llaman pústulas, y la de la varicela son bolitas llenas de agüita clarita, que esa es producida por un virus, del mismo virus que da el herpes de la boca, y que da la culebrilla, que ya que la gente le llama así. Es el mismo virus del herpes zóster que produce la varicela, pero la viruela es otra cosa que, si ven las imágenes, son feísimas esas lesiones que produce. Pues muchísimas gracias por sus datos. Curioso. Gracias. SpaceX pagó $250,000 a una azafata para silenciar una denuncia de acoso sexual. Un nuevo escándalo envuelve a Elon Musk. Esta vez Business Insider reveló que SpaceX, su empresa aeroespacial, pagó $250,000 a un asistente de vuelo que trabajaba para la flota del avión corporativo de la compañía como parte de un acuerdo para resolver una demanda por conducta sexual contra el magnate en 2018. Documentos detallan que Musk mostró su pene a la mujer, además de frotar su pierna sin consentimiento. Por último, se ofreció a comprarle un caballo a cambio de un masaje erótico. Fue una amiga de la víctima quien compartió los documentos y brindó algunas declaraciones al medio digital. Detalló que la mujer le confió que luego de aceptar el trabajo en SpaceX, la alentaron a obtener una licencia como masajista para poder dar masajes a Musk. Tras publicarse la noticia, Musk publicó en Twitter: "Los ataques contra mí deben verse a través de una óptica política. Este es su despreciable manual estándar, pero nada me disuadirá de luchar por un buen futuro y por el derecho de ustedes a la libertad de expresión". Bueno, qué belleza, ¿no? Que le haya ofrecido un caballo por un masaje erótico, que le haya mostrado su pene y que le haya frotado la pierna sin su consentimiento. Y le pagaron $250,000 para que ella no dijera nada. Ese debe ser uno de los tantos casos, no solamente ahí, en el mundo. Que pero son hay que validar si eso es verdad o no. Bueno, exacto, eso es verdad. Y esa mujer, para uno estar creyéndole todo lo que dice. Claro. Pero bueno. Entonces, eres tú. En nuestra noticia loca del día, detienen pastor evangélico en Brasil que abusaba de mujeres usando aceite ungido en sus partes íntimas. Eso me pareció horrible. El religioso de 42 años está en prisión preventiva desde el jueves tras una investigación basada en 4 denuncias, la primera de ellas de agosto de 2021, según señaló la policía civil en una nota. El agresor se valía de su posición para practicar abusos sexuales durante los cultos y encuentros pastorales que realizaba en la localidad de Confresa, en Mato Grosso, estado fronterizo con Bolivia. La investigación reveló el modus operandi del pastor, quien durante la oración decía tenía que pasar aceite ungido en las partes íntimas de las feligresas bajo la excusa de que alguien había hecho magia negra. Era entonces cuando conducía a sus víctimas mayores y menores de edad a otro cuarto de la iglesia, donde les aplicaba el aceite por todo el cuerpo y practicaba los abusos de acuerdo con las autoridades. En alguno de estos encuentros privados, el religioso también mostraba sus genitales y los manoseaba, según indicaban fuentes de la Policía Civil de Mato Grosso, que no descartan la existencia de más casos de abusos. Una de las denunciantes de 17 años relató que en febrero de este año fue hasta la iglesia evangélica para orar junto con el pastor y este la llevó al baño, donde le administró el aceite y le pidió que hiciera lo mismo con él. Es una barbaridad que personas se estén tan ciegas cuando ven a un pastor y crean todo ese tipo de disparate. Es una barbaridad que tú creas que Dios te va a sanar porque te frota un aceite, pero ven acá, por favor. ¿Y pero qué es eso? Es que no tenía ninguna enfermedad. Es que no tenía nada, sí, pero entonces si el pastor te dice, pero ven acá, pero te estás volviendo loco. No, dije, por la magia.
O sea, es muy fácil decirlo ahora. Yo sé que no estaba en esa posición, pero oye, ves, cómo se ciegan por la religión y porque venga un ente de poder en la religión, como los pastores, hasta, y creen todo lo que yo le diga. Pero es que en la misma iglesia te dicen que tú no debes venerar a nadie, solo a Dios. Una son personas que simplemente tienen conocimientos y lo comparten contigo y pueden servir como guías espirituales, pero tú no puedes cegarte y sobre todas las cosas idolatrar a una persona. Eso es pecado. No, y es, o sea, tú piensas dos dedos de frente y tú dices, ah, ¿y Dios qué tiene que ver con un aceite? Y con una sobadera. No, señores, no, espérate. Lo del aceite, eso cada que religión tiene sus creencias de sus cosas que son valiosas o no. Sí, pero no frotártelo en parte íntima. Eso es lo que me refiero. El aceite en la mano, perfecto, pero en la parte íntima. Lo que pasa es que hay que saber discernir y sí, se puede cuestionar lo que diga un pastor. Porque a quien tú glorificas, debe ser a Dios. El problema es cuando glorificamos a personas o a imágenes. No debe de ser. Entonces pasan cosas como esta. Todo es por algo. Una locura. Y debe de haber pila de casos más que tienen vergüenza de salir a la luz o de lo que sea, porque si eso claro fue, que sí. Imagínate, un barbarazo amenazado. También. Deberían 17, de caer a una barbaridad. Dios mío, él no es luz. Lo que viene por ahí, señores, porque hasta aquí está el colmado de la noticia, lo que viene por ahí es que vamos a darle dinero a ustedes, los oyentes, porque ustedes se lo merecen, ¿eh? Bueno, volvemos con más. What the fuck? Juez federal Francisco Besos Pina Nieves, quien fue encontrado culpable el pasado 22 de diciembre por posesión ilegal de dos armas de fuego, había solicitado modificar las condiciones de libertad condicional en las que se encuentra para asistir al cumpleaños de su hija. Actualmente, el productor musical solo puede salir de su